Hola dosieristas, en esta oportunidad les traemos el video acerca de la película Turning Red. En esta ocasión haremos un análisis con spoiler y daremos nuestra valoración final. Por favor, acompáñanos hasta el final de este video. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de Turning Red y la verdad no se puede pasar por alto sobre esta producción de Pixar y Disney. Esta película es totalmente distinta en historia, concepto y ambientación, teniendo varios aspectos que analizar. Antes de continuar con el video, te invitamos a ser parte de la comunidad de dosieristas. Por favor, regálanos un like y únete a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Sinopsis de Turning Red. La historia se centra en una chica adolescente de 13 años llamada Mei-Lin Lee, o Mei Mei como todos la conocen, hija única de un matrimonio tradicional chino afincado en Toronto, Canadá. Mei tiene tres amigas, con las cuales comparte gustos e intereses musicales, en especial la boy band de Four Town. Sin embargo, la familia de Mei, en particular su madre, hará todo lo posible para que su hija se mantenga unida a la familia y no dar espacios a distracciones. Hablemos sobre los puntos altos de la película. En primer lugar, es una cinta que es totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados estos dos estudios animados, Disney y Pixar. En los últimos años, las tramas han dejado a un lado el romanticismo y la búsqueda del príncipe azul o ese rescate de una princesa, y se enfocan más en el empoderamiento femenino y la familia. Del mismo modo que producciones como Coco, Encanto y Luca, Turning Red es una cinta que está enfocada a las crisis familiares, el perdón y la reconciliación. Con respecto a Turning Red, tiene similitudes con las anteriores, pero esta está basada en la crisis de la pubertad y adolescencia, rompiendo esquemas que en años anteriores era tabú. La cinta pudo adentrarse en este tema de una manera práctica y sencilla, y muchos de nosotros nos identificamos con Mei y sus problemas adolescentes. Por otra parte, el tema del desarrollo y la pubertad se toca de una forma más divertida, haciendo alusión al panda rojo, una pista bastante sutil, pero lejos de lo convencional. En cuanto a la ambientación, se trató del año 2002, época donde abundaba la fama de las boy bands y en las que nos sentimos identificados los adultos contemporáneos. La verdad, Turning Red divierte, disfruta y lo mejor es que nos rememora a la época de la adolescencia. Puntos bajos de la película. Si bien es cierto, el guión de Turning Red es impecable, pero tiene ciertos rollos emotivos que se irán especificando. Para iniciar, esta película no es buena si la deseas disfrutar en familia, y más si en tu casa son conservadores, debido a ciertos puntos principales entre la conexión madre-hija. Tal vez los padres de nuestra época, que ahora son abuelos, verían con malos ojos la película. Pero, después de todo, es una innovación, y es bueno romper esquemas, siempre y cuando lo hagamos con el debido respeto. Otro aspecto a resaltar es la cascada de emociones entre madre e hija, desde la sobreprotección o asfixia y hasta seguir de manera automática las costumbres retrógradas de algunas familias. No obstante, una cosa es seguir las reglas, pero se debe pensar en el bienestar de los hijos y demostrar empatía, algo que se explora en el clímax de la película. A su vez, es una película que, dependiendo de tu perspectiva o punto de vista, la puedes disfrutar con tus hijos y explicarles, claro está, porque las preguntas se harán evidentes en ciertos momentos de la cinta. Y en nuestra valoración final de Turning Red, le dimos un 8.9 de 10 puntos. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Acompáñanos en una próxima entrega.